opoj, Ana María acetum coj. Discurso de Ana María Cetunco, candidata número uno representando al grupo navideño. Jagoyah Garcir Gamompa, Opoj, Petenak Barbir Jun Moloj, China Lespal. Parbir kushka, kushle chka, parbir kha patron San Jorge, chka kate María la Virgen de los Inocentes, nuhoka, nuhajika, nuhanyaha kuna ospa hunti matihre, kamulbeis, chitinamit, rimutzahe chache, ishokhiyo pohona nakhtir, Shpaga, sparishimulev, koka, lahoch ruch zich, samach, kaya, yohishoki, kaya karchka, rin honkana ohre, sharmaka, chka, kanumka kasamach, kaya paka, pakachoch, chka pakatinamit, oka, oka haushik, kupapatakamutsach, matkashik, taki, yohishoki, Kanum kakakir chpan, hun tinamitishimulev, matkashir taki, ska, oka, haushik, pa, patakmutsa, shalmaka, oka, haushik, katbalzir, nuton, pakawiro no heil, yohishoki, theater ska, rishkir rihunishok. Tikase pakaholon, honishak, kohonacha, shahnan kana ohronohil, shahnan kakir. Tikase pakaholon, chkahonishak, kohonacha, shahnan kakir, shahnan kana oh. Pakesbal, nuho yohishoki, kabihushi taksihre, yen kikawin manronohil samah. Parkan, yin ka kokana oh pahon samah. Parosh, tiyatanas ikhrihon samah. Matiyoshi nigoshah, asah nahon zih pakashlan zih. Con el debido permiso del creador y formador del universo, del santo patrono San Jorge y nuestra madre la Virgen de los Inocentes, quiero compartir y aportar mi granito de arena en esta actividad y que reciben de mí un fraternal saludo. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana María Cetunco. En tan digna ocasión, señor alcalde auxiliar, miembro de jurados calificador, señorita Rucapoj Tinamit, señorita madrina del deporte, compañeras candidatas, público presente en esta noche, tengan ustedes un feliz noche.
En tan digna ocasión, soy la portavoz del grupo navideño, el grupo que ha puesto la tarea de motivar, compartir con mis gentes jorgeñas. En el nombre del grupo y de mi persona, compartiré un pequeño mensaje. En última ocasión de la participación de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida, ha aumentado la participación de las mujeres. Nosotros las mujeres debemos que conocer y participar en las últimas. Muchas gracias. Le aplaudimos a nuestra candidata número uno. Ella representa al grupo navideño. Y también, pues, como las demás concursantes, irá teniendo un discurso. Así que aplausos para Ana María. Y así recibimos también a la candidata número 2, Mercy Rosicelli Bosej Ajcalón. Amos beich pan katinamit. Motzach achpochonela. Yekoch pan rechonchkos chawanekre. Rukapoch chatinamit. Rukapoch ratanen. Humotzach kohola chakopuchi abanachonchkos chawanekre. Shakiriga. Amombuk akitzir. Humotzach achtiroshela. Yekoch pan tihobes. Chpan katinamit. Shakirin amombuka I oshinzir. Chiwach rishrenohel. Shacharaka. Con el shakama, te oscar ir, te escar zir, wachna or, shanrek at pahunko osmolachas, patamanga con el shakama, kochki kiyakamaltak bay, yakawin kankito, te spanko ostak molachas, and chopanak por mi hortinamit, shakiri, lihuni shak. Des wachna oh, shakiri ka koka wishi, kam bastak tsirin kam obuchi wach, na behika. Ma ich de chikcheri huni shakin tape pahai, ma ich chikcheri huni shakin he para choch, a chekka kibim pakati kamama. Rkanka, pahono helka, kayekar wach kana oh, yohri shoki, kokachkan kochabanach pari hun molohes. Roshka, katataka, hanikar samach, arihun ni shak pahon tihobas, hanikar samach, gawin arihun ni shak pahon molohas, shakirigan kukowin kutoon, katamanga kama, kayikochik at bastak tzir, yeto orchari yohri shokin kukowin, shakatataka, kokarri shak, chabanak pakawiro chronohes, kokachpar no matinamet, shakirig yoh, kukowin kotesapu, yohri shokin. Kayekar wach kana oh pahunan hontir shakiri gotstag apurwi hor katinamit gatsuka hor chwak katinamit tushir kachiwa shikoshak ko osintir masak katintir pakashlan. Entró la noche, brillan las estrellas alrededor de mi pueblo, se escucha el tambor, la chirimía, anunciando que mañana es un gran día para mi patrono San Jorge. Autoridades locales, miembros del jurado calificador, señorita Rukopochtinamit, señorita madrina del deporte, grupo organizador de este magno evento y público que nos honra con su presencia, tengan cada uno de ustedes una maravillosa noche. De manera muy respetuosa me dirijo ante todos ustedes de ser digna representante del Instituto de Educación Básica, Educación para Todos. De manera, les traigo un pequeño mensaje de todos ustedes. El mensaje de la participación de la mujer hoy en día. Sabemos que muchas mujeres
existen en grandes grupos para que ellas puedan gobernar, tanto como fáciles y difíciles. Tantas mujeres podemos gobernar en diferentes grupos, solo así podemos sacar juntos todos un mejor futuro para nuestra comunidad. Nosotras mujeres tenemos a grandes autoridades para que nos ayuden a ser grandes triunfadoras aquí en nuestro pueblo. Hoy en día existen grandes autoridades para que nos ayuden a ser grandes lideresas en nuestras vidas. Solo así existen. Muchas mujeres han participado en diferentes actividades y han obtenido grandes resultados, como por ejemplo, primero, toda mujer debe de salir en las costumbres impuestas por la sociedad. Segundo, todas conocemos el trabajo que hace una mujer al estar en un grupo. Tercero, todas las mujeres debemos de estar juntas, gobernando juntos un grupo de mujeres o varones que estamos viendo en nuestra comunidad. Solo así tendremos un gran futuro para nuestras comunidades. Estamos viendo la participación de la mujer, que es como nuestra vicepresidenta que está gobernando hoy en este año que estamos viendo. Ella está velando por todos nosotros. Y por último, quiero decirles a todas las mujeres que estamos aquí, somos grandes triunfadores, somos grandes lideresas, no importa el espacio que estamos ocupando, pero todas podremos lograr un mejor futuro y gobernar en nuestra comunidad. Les agradezco por la atención prestada en esta noche. Muchas gracias. Le damos un nuevo fuerte aplauso a Mercy Rosicelli Bosel Ascalón, candidata número 2. Recibimos ahora a la candidata número 3. Ella representa al grupo juvenil organizador de este magno evento. Su nombre, Angélica Pich. Kakulka Rosh Opo, Rejona Ara, Petanak Parvir Humolo. Kichin opojistani chir rejun actividad junagara. Rubiria Angélica Pich. Angélica tiene 16 años de edad. Nació el 18 de septiembre de 1995. Es estudiante. Su color favorito, el verde. Su pasatiempo, leer. Es hija de Juana Pich Julajuj. Sus deseos, que tenga más desarrollo San Jorge La Laguna, que todas las señoritas se atrevan a participar en las diferentes actividades que se desarrollan en nuestra población y en nuestra sociedad. Angélica Pich, Shalashka, un 18 de septiembre de 1995. Rizamag Nubaria Tijoshe. Mkachwach Nusakrash. Mkachwach Nusikihu. Irvirteria Juana Pich Hulahu. Nubiga Chica Kinohej Winakri Egoa Hunagara. Kesamag Parubir Huntinamet. Chinchu Nubanem. Nubichika kinohes alaboni stani opohi egoa chikesamaj parubi el juntinametra sanjor. Escuchamos el mensaje de Angélica. Señor alcalde auxiliar y su corporación, distinguidos miembros de la mesa calificadora, señorita Rogapochtenamet, señorita madrina del deporte, compañeras candidatas, mi querido pueblo de San Jorge La Laguna, tengan cada uno de ustedes la mejor de las noches. En esta oportunidad, deseo que todos participemos en la Feria de San Jorge La Laguna, porque todos vivimos en este pequeño paraíso. En realidad, la mujer hoy en día tiene muchas oportunidades para superarse, pero somos nosotras las que no queremos venir a participar. Ya no tengamos vergüenza, ya no tengamos miedo,
Todas podemos, no digamos que no podemos, porque todas somos ganadoras. En esta oportunidad es un honor para mí venir a representar a mi querido grupo juvenil, de quien yo les traigo un cordial saludo, del cual me he informado mucho en el tema del desenvolvimiento de la mujer. Hoy en día la mujer es un importante instrumento para el mundo, porque todas las mujeres, sin nosotras no existiera el mundo, porque en el libro de Génesis dice que nosotras las mujeres fuimos hechas de la costilla del hombre, pero eso no quiere decir que seamos inferiores o superiores a los hombres. Todos tenemos el mismo derecho, la misma obligación. En esta oportunidad es una gran dicha para mí venir a representar, venir a estar aquí como mujer. Y sé que cualquier persona no lo haría. Por eso las exhorto, señoritas de mi querido pueblo de San Jorge La Laguna, ya es hora de que ya no tengamos miedo, participemos, no digamos que no podemos hasta no ver, porque todas somos capaces de venir acá a compartir un pequeño mensaje a todo nuestro pueblo. Por eso en esta noche les deseo a mis compañeras candidatas muchos éxitos, y no les digo que gane la mejor, porque aquí ya todas somos ganadoras. Con permiso, y les paso unas palabras en Kakchikel. Escuchamos el mensaje de Roquelia. Agosar, sí, recopó.
Katat kamosh pech pan katinamit. Rukapoch cha katinamit. Rukapoch cha ratanen. Humotzach. Risho kichach aya pachanach kich pachot kokare. Humotzach rimotcheri koholacheri kopohi evanohon numan lachen makich. Kauna kahanish kopokrinach chenakach. Tikamago hon sir riwach pachot kokare. Pana ahika ntoshich chenguahav. Shiak ich wish in kinakach kishpanhun numan lachen makichre. Chkachka humotzach rikohola. Evanohon numan lachen makich pachatinamit. Kiven an. Ramajohanim patakbech. Shkiak ichwish in kinakach pachon tukokare. Pakbik rieno mabihua rikushigan zich. Panaika bihka kushin zich. Paruihu rishak katahini oshrik ichwa kamaka. Chka bihapu hurishak rikama. Kitkishka kahunk uch. Charma yohri shoki, machnander kawach kawalom pachpan kerkaslemach. Kankori huri shoki, kankoka knum kisamach, chpanhon katbal takzig, chpan katinamit, kachpan, chpan rohel mutzach. Kankoka rin magri kaiwal, kawul pakabi, pakabeh, permam kahot, marigam bihchi wari shoki, tkohalumpa, kachabornoch pakatinamit, katsuach kiri hawshik, chpan katinamit. Bihkachawat echta. Chapachnan tayara wakwas pachon tihabas chakan krika chuak rikabih nkawin kam tsur katinamit pakasbalka wajo kam bihskir kakagir kair kopohiye kanaka kakonterka kontir kush kashtkwak nermi katinamit nachchenakah rikaunak shtkhet nachpar kontir kamak ich ahani patanakh kachahaniri motzah kibanon chpachon ich rikamare matioshua Señor alcalde auxiliar y su corporación, señorita Rukapoch Tinamit, señorita madrina del deporte, miembros de la mesa calificadora, grupo organizador de ese magno evento cultural y público en general, tengan cada uno de ustedes la mejor de las noches. Doy gracias a Dios por permitir mi participación y a la Junta Directiva de Atletismo por darme la oportunidad de representarlos en esta ocasión. Ante este espacio que se me ha dado, me permito dirigirles algunas palabras sobre la participación de la mujer hoy en día. Iniciaré con un análisis sobre la desigualdad que hemos tenido nosotras las mujeres a lo largo de la historia. Actualmente, algunas mujeres desempeñan algunas funciones en el ámbito político, económico, social y cultural, atraviesan por grandes obstáculos debido a que esos ámbitos no han sido controlados por nosotras las mujeres. Por eso la mujer hoy enfrenta con el gran desafío. Por lo tanto, nosotras tenemos que organizarnos y prepararnos académicamente para poder ser competitivas. Insto a los padres de familia a que se les den las mismas oportunidades a sus hijas e hijos para seguir estudiando, para una mayor participación de la mujer en la sociedad. Por último, éxitos a las que quedan electas, que sepan representar con orgullo a nuestro bello pueblo de San Jorge La Laguna. E invito a cada uno de ustedes a que participemos en todas las actividades que se haya organizado en nuestra feria patronal. Muchas gracias. Habló para ustedes Roquelia Setumpucop y con permiso. Muchas gracias a Roquelia, candidata número 4. Y recibimos a la última de las candidatas, no por eso menos importante. Ya está con nosotros, representando al grupo de mujeres Virgen de los Inocentes, Isabel Bosel Meletz. Wakamer Rubi Isabel Bosel Meletz, Batanak Parvir Humolo, Chini Shoki, Ponte Nametra, Viria Isabel Bosel Meletz, Owa Shaklahu Huna,
Chalash, un 30 de mayo de 1993, y a Junti Agustín Bosel Pérez, y Rubirte ya Makoch Kakin Wachuachunet, María López Tuchín. Isabel tiene 18 años de edad, nació el 30 de mayo de 1993, es estudiante, su color favorito el morado, le gusta escuchar música como pasatiempo, es hija de Agustín Bosel Pérez y de María López Tuchín, que en paz descanse. Sus deseos, que las mujeres del pueblo de San Jorge La Laguna participen en diferentes actividades y que podamos también, dice ella, nosotras como mujeres, participar en la toma de decisiones en beneficio de nuestro pueblo y que cada uno de nosotros pongamos un granito de arena para lograr con una participación digna de nosotras las mujeres. Isabel Bosel Melets, Shorgutuch Kawach, Noher Sama Punishok, Pun Opoch Nuban, Pahu Hai, Pahun Dinamit, Nubi Chikaki Noher Shoki Yegowa, Chike Sama, Kebapa Tijobal, Shekere Gomon Kitohun Dinamit, Che Sanjor. Vamos a escuchar el mensaje de Isabel.
Kagoshaka, Tzir, Opo, Isabel. Chupanga katinamit, Ishimulev, Halaho, Riwach, Kuanak, Chachaka, Himawal, Chankawal, Katinamit, Solokja, Achuarka Yok, Achuarka Yok, Yoga San Jorge, Ojoka Chupan, Por Vir Kushka, Kushuchlev, Chaka, Rima Vals, Ig, Chang, Chakatinamit, Hama Vals, Ig, Chaka, Chol Vals, Ig, Mayap, Achuar Gan Jorge Kwa, Kama, Ig, Hula Hu, Ahmak, Chakirika, Kotu, Hunutsi, Chakushka, Chachakas, Nyat, Kakushin, Sig, Como el pez de Katinamit, Mozaje Bonachkir, Askiu, Okushi, Onamakihun, Kokare, Ronohel, Shoka Gachiwatch, Sayenke, Ipatanak por Bijo, Mozaje Shoki, Evanak Kamakir, Chef, Evanak Kamakir, Chef Katinamit, Sashuke. Yo no como ir a Katinamit. Vi que Pakashlan, grupo de mujeres de la Virgen de los Inocentes. Yo cheque que juntir y shokir, como a Jinios Kakir, chancan participar en Katinamit. Yo cheque en Katu, juntir castios, kakir y shokir, chancan como ir a Chipaere. Oh Guatemala linda, de trenzas perfumadas y perajes de multicolores. Sololá, mi ciudad del paisaje San Jorge La Laguna. Hoy te saludo con respeto y admiración. En nombre del corazón del cielo y de la tierra. Y con la energía del día de nuestro calendario maya, que es 7 Ajmak, que nos representa la energía del gran trascendencia, de gran trascendencia, que en la vida de las personas, y con el debido permiso del santo patrono San Jorge, en el debido nombre del santo patrono San Jorge, hoy vengo en el nombre del grupo de mujeres de la Virgen de los Inocentes, vengo a decir que hoy en día las mujeres nos están dando la oportunidad de participar en estos días, en nombre de en todas las mujeres. Les digo que nos están dando las oportunidades, participemos, así demostramos que nosotras podemos también a estar en un municipio o solo les digo a las mujeres que participemos, que nosotras también tenemos derecho de opinar y no dejarnos que nos digan que no podemos. Me despido, les habló con gracias, mi nombre es Isabel Bosel Menéndez. Gracias, Isabel, un fuerte aplauso para ella y para todas las candidatas. Isabel Bosel Menéndez es la candidata número 5. Y ahora les damos un fuerte aplauso a las 5 en conjunto, que lo han hecho muy bien. Todas son dignas representantes de la mujer de San Jorge, de la mujer de Sololá, de la mujer guatemalteca. Así que buena suerte para las 5. Thank you.
conela ego que gamón par viaj que chirco poji. Cada uno de los miembros del jurado dará un nombre de una de las candidatas finalistas y a cada una de las que se les llame se les ruega pasar adelante. Pongamos mucha atención que ahora conoceremos a las tres finalistas. Realmente es un honor para nosotros estar por acá con tan ilustres personajes, a la maestra Perpetua Queché y al presentador de televisión Luis Pellecer. Bienvenido a Sololá. Vamos a dar cada uno de nosotros un nombre de las finalistas. El orden que vamos a estar diciendo no quiere decir grado alguno. Una de las finalistas es Mercy Bosel Ascalón. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Reciban por este medio un muy afectuoso saludo de parte de la cooperativa Colú RL de la agencia Panajachel. La segunda finalista es Angélica Pich. Aplausos, por favor, no se escuchan. Vamos, vamos, aplausos, motivemos. Hay bastante capacidad aquí en San Jorge de la Laguna. Yo creo que es cada una de las señoritas merecedoras del aplauso de cada uno de ustedes. Yo les traigo un saludo de parte de Canal 5, el canal de los sololatecos, y también de Radio 5. Así que para nosotros es un gusto estar participando y ser parte también de San Jorge la Laguna. ¿Quién creen ustedes que es la tercera? ¡Eso, mero! Muy bien, Roquelia Acetún Pocop. Aplausos para ella, por favor. Tenemos entonces a tres finalistas: Mercy Rosicelli Bosel Ajalón, Angélica Pich y Roquelia Acetún Pocop. Riega Oshiro Poji, Shakashka, Angélica, Mercy y Roquelia. El área Oshiro Poji, Shakashka, Chupan Chique, Juncha Bonel, Stiban, te caía un Kagachki. Porque ya ya chicario sería ya net un oportunidad. Aplaudamos la suerte a las tres. Y también el reconocimiento para las otras dos candidatas que lo hicieron muy bien. Cada una de las intervenciones fue excelente. Y ahora la mecánica es la siguiente: cada una de las candidatas finalistas tendrá un sobre con una pregunta para que cada una pueda responderlas. Así que la señorita Sololá nos hará favor de entregarles las preguntas para que las podamos leer. Así que, por favor, Marlin Caballeros, cada una escoge una. Comer opoj ni hachon kibuj, kitzoliga kitzij, achka nubichos kibuj. Entonces llamamos a Mercy Rosicelli Bosel Ascalón. Tu pregunta. Mucha atención, este es el dato que el jurado calificador va a tomar en cuenta dependiendo de la respuesta que cada una dé. La pregunta para Mercy Rosicelli es: ¿realmente se respeta la participación de la mujer hoy en día? A ver, la voy a repetir. ¿Realmente se respeta la participación de la mujer hoy en día, Mercy? Pa vicepresidenta Kokochpan,
Honka tinamit, tajenka chawanak pakawi, tesun kuka yenri, ke rishak kama, tajenkan mashir tzir, tajenkan ni osh pakuen tzir, pan como shakirika, tajenkan katsot yo hawe, okoka okushi opohi, shkokowing ashkoel, tajen tzot kayen yo hishoki, tajenkan mash katsir kama, tajenkan kokowin, gochabanak, ashakan kereko os, kutnek chuapa pakashlant. Nuevamente, muy buenas noches a todos ustedes. La pregunta que me hicieron a mí si es realmente si está respetando la participación de la mujer hoy en día. Como yo pienso que sí se está respetando la participación de la mujer hoy en día, tanto como lo cultural, social y lo deportivo. Estamos viendo a nuestra vicepresidenta que está gobernando por todas nosotras, así como estamos viendo en esta noche cultural, estamos participando nosotras las mujeres, están dando espacio a que nosotras podremos participar y así podremos sacar nuevos pensamientos y dejarlos en algún grupo. Gracias. Gracias a nuestra candidata Mercy Rosicelli. Vocela Escalón, ella representa al Instituto de Educación para Todos. La segunda finalista es Angélica Pitch. Voy a leer la pregunta, Angélica. La pregunta dice: ¿qué importancia tiene la mujer en nuestra comunidad? ¿Qué importancia tiene la mujer en nuestra comunidad? Shokakatatnan, chpahun hokakare, chpanka hunkutnik chua, achkekar shahunishak chparkatanamet, chparkatanamet, li ork ihunishak, shayok ka mankahota, achelkambir kachiwamir, shayok mankahota, unkpechpahun kolatanenre, chachelkunatanen, tahin pan kama. Shachachak yoh, nkeh katamebal, nkeh kanaoh, shayoh, mankahotan kakahech pahonat anin, nkashirki, perachel mirchiwa, hunishak chparkatanamet kama San Jorge, yoon kichara, yoon lugarska, para que yoh nkpe, nkakahawech pahon kotat anenre, shayoh, mankahota, kopohi, matkashir taki, yohon tirishoki, numkakir, matkashir taki. Beawe, chpanat anin kere, chachak ang kahe kana oh, yet kate mebat, kate hobat, lo mohonati hobat, shahnar kachkahon tiri shoki, chachel hut ek pahon hai, kanchahanit nagar ich para choch, riak arin bin, ichrat, yet kerena an, shakrikari, huni shakchka, mahon restudio, yo sé que riak or numur ich para choch. Oria chatamantaria mantak o hun achak machuchlev chayok at er yohun irn tokt er yesh er yo sé que yesh koi conocimiento porque es la nishpana administrar irahat paniwachoch chpanka hunt hokare yin michiwa chunishak chparka tanamet kama kanchka hanita nanamurkir nikoy nisachin mak kashak koshinzir pakashlantzir. Muy buenas noches nuevamente. En la pregunta que me hicieron, ¿qué importancia tiene la mujer en nuestra comunidad? Pues bien, la mujer es muy importante en nuestra comunidad, ya que sin ella no podríamos hacer nada, porque la mujer es la base del hogar. Sea con estudios o no sea con estudios, la mujer es muy importante, llegando a la familia. Una mujer sabe administrar el dinero del hombre y sabe también sus gastos y sabe economizar todo. Una mujer no necesita tener estudio para ser importante en nuestra comunidad. Una madre de familia sin estudios es la mejor experiencia que uno puede seguir y que un ejemplo puede, así como nosotras que estudiamos. Una madre sin estudios es un buen ejemplo para nosotros. Agradezco el espacio que ustedes me han brindado. Muchas gracias y con permiso. Muchas gracias, Angélica Pitch. Y ahora será nuestra tercera finalista, Roquelia Zetún Pocop, quien pueda responder la pregunta que le ha planteado el jurado calificador.
Y la pregunta es esta, si realmente hoy en día la mujer tiene poder y autoridad. Si la mujer hoy por hoy tiene poder y autoridad. Roquel. Ja, chpan katinamit, kangatzat ke kokari shoki, kimalon ki tahiye chapanok parwi katinamit. Rishoki kamaka, kikwarbi katinamit nachchenakah. Marika rishoki nishinskirka, kastuhet nekachparo nohet mozah. Ajani katahin mantah, chakakri katinamit, ntechpan, ajani atishman oste kochpan katinamit. Marika kaunak nishinskir rishoki, chapahnant kayar kachka, chakakrika, hirohontir nkukawin kankapan, haas atishpan katinamit. Managarika shuri kushirin sikh mikshuay matioshchiwa. Sobre la pregunta que me hicieron, hoy en día la mujer tiene poder y autoridad. Sí, la mujer tiene valor y conocimiento con su participación. A pesar del bajo grado académico de la mayoría, hoy en día vemos a mujeres organizándose en diferentes grupos y comités. La mujer hoy en día hace sus actividades, sus... Y... Muchas gracias. Gracias, Roquelia Zetún. Ahí tenemos la participación de nuestras tres finalistas. Les damos un fuerte aplauso a las tres. Vamos nuevamente a pedirle al jurado que se retire a deliberar, porque ya con esto nos podrán decir cuál es el resultado para que se pueda conocer a la madrina del deporte y a la Rukapoj Tinamit de este 2012-2013. Imágenes y chiles con el grupo folclórico Rumán Chamalcán.
Canal 5 y Natavisión. Grupos que integran la mesa calificadora, bellezas representativas, señoritas que vinieron a desenvolverse, señoritas, madrina del deporte entrante y saliente, señorita hija del pueblo entrante, grupo organizador de este magno evento, público en general, personas que nos visitan de diferentes lugares, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Y por supuesto, a Luis Pellecer, tenga un de usted muy buenas noches. Agradezco a Dios por darme otro día más de vida. En esta noche, con gran gozo y alegría, vengo a entregar la corona, la banda, agradeciéndole a Dios por permitirme estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias a los diferentes grupos que me invitaron, que me dieron la confianza y no dudaron en invitarme. Gracias a todos. El año pasado me recuerdo que un día 28 de abril. Me paré aquí, pero allá frente a la iglesia, donde me encargaron del título que es la señorita hija del pueblo jorgeño, que sin duda lo recibí con gran felicidad y hoy lo vengo a entregar con gran felicidad. Gracias a todos. Y el año pasado agradezco en especial al Grupo Juvenil Progresista, que me dieron la confianza y me dijeron, representanos. Y yo con gusto les dije el sí. Y ahora estoy parada aquí con gran felicidad, como les digo, a entregar esta corona. Pero sin antes dejar un mensaje a las mujeres y señoritas. Mujeres, hoy en día tenemos que participar. No tengamos miedo en pararnos en público, en venir a hablar en público, porque son experiencias muy bonitas. Hoy en día la cultura machista mantiene en desventaja la participación de la mujer. Señoritas, ¿qué les pasa? Mi pregunta es, ¿por qué dicen que no pueden? Si al parar aquí, si al estar ahí sentados, todos podemos hacer. Señoritas, los exhorto a que participen en diferentes actividades que se realicen en nuestro querido pueblo. A pesar de ser una aldea, pero es una aldea muy organizada. Felicito a las 5 señoritas que vinieron a engalanar este escenario. Con el simple hecho de estar aquí sentadas, de parar, de agarrar un micrófono, de hablar, ya somos unas grandes ganadoras. No digamos que no podemos, que el no podemos no existe. Un cantante guatemalteco ha dicho que el no poder no existe. El sí nace de nosotros mismos, de nuestro corazón. Si tenemos la confianza en nosotros mismos, nosotros podemos hacer bien las cosas. No tengamos miedo en participar. Y muchísimas gracias a las personas que me apoyaron. Menciono a la Municipalidad de Sololá, a Rodolfo Pocop, a mis padres, a mis hermanos y a mis compañeros. Gracias por el apoyo, gracias por todo y que nuestro santo patrón los bendiga. También agradecerle a Luis Pellecer, que por primera vez está en nuestra aldea. Muchísimas gracias. Esta aldea también es de usted, que ya al pisar esta tierra ya forma parte de la comunidad jorgeña. También a la señorita, bienvenidos y espero que todos disfrutemos nuestra feria patronal. Muchísimas gracias y con permiso. Bueno,
Entonces, en mi agradecimiento, en Cojo Junta de Namet, en Ashaj Tzir Chihuach, y pues Tioshir Chihuach también, Yishkowet y Uyaben, resultado, Achkar Apostikana. Por favor, señorita Reina de Fiestas Franciscanas, con esta lectura sabremos quién es la nueva madrina del deporte. Tengan muy buena noche cada uno de ustedes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que se me hiciere para estar acá el día de hoy y compartir con la gente de San Jorge, que por el poco tiempo que he estado acá me he dado cuenta que son gente humilde, trabajadora, llena de sueños e ilusiones que con la voluntad de Dios se harán realidad. Felicito a cada una de las candidatas, ya que no es fácil estar frente a un público y desenvolverse, pero cada una de ellas mostraron sus valores y sus virtudes de la mejor manera posible. La nueva madrina del deporte, periodo 2012-2013, es Angélica Pitch. Angélica Pitch, la nueva reina madrina del deporte para el periodo 2012-2013. Le entrega Aura Graciela Yashom Ascalón. Cautucha de Cacarapó, Angélica Tirashua. Opo Chin, Petenar Pavir Etanem, Nuhach Nigar, reconocimiento Chihuahua. Buenas noches, Chiparijón Tkoa. Nosotros en Toshbechka, Jampe Grupo, Singo Kan Invitar. Y Chiparijón Tkoare, Nojón en Skijapu, en primer lugar, un representante Cha, Grupo Cha Atletismo, será que se puede en Kashpa. También Nojón, un representante Cha Fraternidad, Jorgeña, un representante Cha La Virgen de los Inocentes, Jun Cha Navideño. Y un representante Cha Bomberos Voluntarios. Por el jurado calificador como la nueva madrina del deporte periodo 2012-2013. Le vamos a dar un fuerte y caluroso aplauso por resultar ser la ganadora, reina y madrina del deporte para este nuevo periodo. De Sololá, representante del jurado calificador, por favor, si le bajan un poquito a la música para que podamos escuchar. Y gracias al jurado calificador por la tarea que hizo, que sabemos que fue
bastante complicada, pero aquí está finalmente el resultado. Señorita Flor del Paisaje de Sololá, Marlin Caballeros, ¿quién es la nueva reina Rucapoj Tinamit? Muy buenas noches a todos. Me siento muy contenta de estar en este pueblo maravilloso de nuestro querido Sololá. Como representante del jurado, quiero agradecer por tomarnos en cuenta. La verdad fue una tarea muy difícil. Todas estaban muy lindas, hablaron muy bien y representaron bien a cada grupo. La verdad es que yo en especial me siento muy contenta porque todas las que están acá representan la belleza sololateca. Porque las sololatecas somos lindas, somos inteligentes y sabemos representar bien a nuestro pueblo. Así de que voy a decir el nombre de la ganadora. Me siento muy contenta y sé que ella va a representar muy bien a San Jorge. La nueva Rucapoj Tinamit es Roquelia Zetún. Roquelia Zetún, la nueva Rucapoj Tinamit. Le damos un fuerte aplauso porque va a representar a San Jorge el próximo año. Creo que tenemos que escuchar más entusiasmo de todo San Jorge, que aunque ya nos va dando la medianoche, pero ya se tiene una nueva Rucapoj Tinamit. Es esta representante de la juventud, de la belleza, de la mujer de San Jorge. Roquelia, y démosle una felicitación por haber ganado esta elección de la nueva señorita Rucapoj Tinamit. Ella es la nueva hija del pueblo y va a llevar la responsabilidad de representarlos a todos ustedes. Representa a la juventud, como decíamos. Aquí se ha exaltado el papel de la mujer esta noche. Se ha hablado de la comunidad, se ha hablado de un San Jorge mejor. Y en el Día de la Tierra también, pues los jóvenes y los guatemaltecos tenemos un compromiso por tener una tierra mejor. Ustedes por conservar el lago más bello del mundo y por conservar sus tradiciones y sus costumbres tan ricas como las tiene San Jorge. Ya gale opoj Roquelia Zetún Pocop, toma as Tinamit San Jorge, y acá opoj Tinamit Junara.
de todos ustedes y con la ayuda y la guía de nuestro creador. Angélica Piche es la madrina del deporte para el 2012-2013 y Roquelia Acetún es la nueva Rucapó Tinamit. Y acá hay oposición cana por vir junto a metra Angélica Pitch opor venak por vir a tanem y Roquelia pues opor tinamit que esti quitó tagar oposición cana por tinamit chin que ocro más tinamit y por vir San Jorge. Tenemos ya como último punto la entrega de premios por el grupo organizador y el patrocinador oficial del evento. Así que pedimos que antes de que sea el egreso de las señoritas candidatas, de las reinas salientes y de las nuevas reinas, que pasen por favor los organizadores y los patrocinadores a entregar los premios respectivos. Público presente, muy buenas noches, jurados calificadores, estimado Luis Pellecer en esta noche. Es una gran oportunidad para nosotros, la familia de Colúa RL, es mi... Despedimos también a Mildred, Marlene, Elizabeth, Pocop y a Sean, la señorita Rucapó Dinamit 2012. Despedimos por esta noche, aunque seguramente ustedes tendrán mucho contacto con ellas por toda la actividad que van a desplegar a las nuevas reinas, a la madrina del deporte para este año 2012-2013, Angélica Pitch. Finalmente, con la satisfacción de la investidura y del nombramiento como la señorita Rucapó Dinamit 2012-2013, despedimos a Roquelia Acetún, deseándole muchas felicidades y que su reinado sea floreciente, que se cumplan todos sus propósitos y que nuestro Señor le acompañe a la hija del pueblo de la aldea San Jorge La Laguna 2012-2013, Roquelia Acetún.
micrófono aquí con Luis Bellecer, ¿verdad? Un personaje muy famoso que nada más tenemos la oportunidad de verlo en televisión. Pues si Dios nos presta la vida, quizás será para una próxima, ¿verdad? Agradecerle al público que aún está presente esta noche. Muchas gracias. Que pasen una feliz feria. Que Dios los bendiga por siempre. Se despide el jurado calificador también. Agradecemos a quienes siguieron esta transmisión a través de la señal de cable. Y muchas gracias a los organizadores. Concluye y les dejamos con ustedes a Jorge Ramos de manera muy particular. Agradezco a Canal 5, el canal de los sololatecos, por haberme permitido esta presencia también esta noche. Gracias a ustedes, organizadores, por la invitación y felicidades. Jorge Ramos. Bueno, Kanak, Matías Shiva y Kaishko presente, Chpahona Are, como grupo juvenil, misión cumplida, Nick nuevamente.